Hola curiosos, bienvenidos nuevamente. En la serie recientemente lanzada titulada Dirty John, Eric Bana interpreta al carismático, tramposo y manipulador John Meehan, mejor conocido como Dirty John. La serie fue creada a raíz de la popularidad del podcast de 2017 del periodista del Los Angeles Times, Christopher Goffard, quien contó la historia del criminal y su relación con Debbie Newell. Entonces, ¿qué datos interesantes y macabros hay detrás de este hombre que decidieron crear una serie sobre él? Tienes que ver este video para enterarte de todo. Advertimos que habrá algunos spoilers. La historia del podcast y la serie hablan sobre Debra, una diseñadora de interiores y madre soltera que conoce a John en internet. Comienzan a salir y la relación pronto termina en boda. Sin embargo, Debra descubre que él esconde un pasado muy oscuro. Como bien lo señala Goffard, la lección que se puede aprender de esta historia es que el monstruo no siempre parece serlo. Hay que admitir que en la producción el criminal se ve bastante bien, le dieron una muy buena ayudada, pues es interpretado por Eric Bana, quien realiza un excelente trabajo al lado de Connie Britton. La serie, especialmente al final, cambia ligeramente la historia verdadera de John, por lo que aquí te compartimos la versión real de los hechos sobre el hombre que aterrizó a tantas víctimas. John Meehan aprendió estas tácticas de manipulación desde pequeño. Según sus hermanas, su padre le mostró a su hijo a cometer delitos. Lo capacitó, por ejemplo, extorsionando a la compañía de seguros. Además, le enseñó a mentir y a hacer trampa. Durante su adolescencia, presuntamente se arrojó contra algunos autos y se incrustó los vidrios rotos para obtener dinero. Además, en la escuela secundaria Prospect High School en Saratoga, California, Meehan aprendió que la inteligencia innata, combinada con una apariencia atractiva, era un imán para las mujeres y la posibilidad de sacar ventaja. Según las palabras de su madre, en aquellos años tuvo sus primeros problemas con las drogas. En 1990, John se casó con Toni Sells, una enfermera anestesióloga quien, según el diario Los Angeles Times, lo ayudó a completar un curso de enfermería y anestesiología en Tennessee. La pareja tuvo dos hijos, pero después de 10 años, Meehan solicitó el divorcio. Por su parte, Sells descubrió anestésicos quirúrgicos robados en su domicilio y decidió llamar a la policía, por lo que Meehan la amenazó. Se dice que además también robó el demerol de un paciente en la sala de operaciones. John perdió su trabajo en el hospital y en 2002 admitió haber robado drogas. A pesar de eso, trató de escapar, por lo que fue condenado a 6 años en prisión, pero quedó libre después de 17 meses. Después de aquellos incidentes, creó perfiles falsos en sitios de citas para encontrar ahí a sus próximas víctimas y extorsionarlas. Fue así como conoció a la empresaria Debra Newell, quien rápidamente se enamoró de él. En una entrevista con Fox 5, la mujer admitió que estaba impresionada, pues él tenía una gran habilidad seductora y siempre supo exactamente qué decir. Después de 2 meses de amistad, la pareja se casó y Meehan se mudó a vivir con su nueva esposa. Las hijas de Newell sospecharon de John cuando descubrieron que había estado en prisión. Sin embargo, no se dieron cuenta de que desde 2005 hasta 2014, año en que conoció a Debra, Meehan, de acuerdo con los registros judiciales citados por Los Angeles Times, sedujo, engañó y aterrorizó a muchas mujeres que había conocido en esos sitios de citas. Poco después, Debra encontró copias impresas de sitios web donde varias mujeres advertían a otras sobre John, a quien llamaron el clásico psicópata. Preocupada, Newell se fue de la casa, pero su esposo la convenció de que regresara. A pesar de tal insistencia y las amenazas en contra de sus hijas, Debra solicitó el divorcio en marzo de 2016. John, quien luego se mudó al estado de Nevada, la amenazó. A pesar de ello, la mujer no pudo obtener una orden de restricción. En agosto, John atacó a una de las hijas de Debra. De acuerdo con Goffard, fue una pelea bastante dispareja, pues él era mucho más alto y fuerte que la chica. Pero a pesar de las diferencias, en el forcejeo, la joven logró apoderarse del cuchillo del atacante y lo apuñaló en 13 ocasiones. Meehan murió en un hospital 4 días después del incidente. La historia de John no solo sirvió de inspiración para crear esta serie, sino que también sirvió de inspiración para crear el documental de 2 horas llamado Dirty John, The Dirty Truth, que se estrenará este mes. Mientras tanto, para Debra Newell, su intención primordial es advertir a otras mujeres y enseñarles a escapar de este tipo de delincuentes a tiempo. ¿Y ustedes curiosos, qué opinan sobre esta historia? ¿Ya vieron la serie? No olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!